objetivo logrado, ya avanzaron de fase y de manera espectacular. Seguro, gracias a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad de jugar aquí en casa. Sabemos que pues, los últimos años y medio hemos pasado por unos momentos difíciles. Poder traer esta, ¿verdad?, alegría para nuestra fanaticada es algo que no se puede explicar. Gracias a Dios salimos con la victoria y ahora mañana descansar y estar preparado para el próximo juego. Fueron superiores a lo largo de toda la noche, pero en determinado momento se les acercó el equipo brasileño. ¿Creen que la fanaticada ayudó a que ustedes levantaran y celebraran ya la victoria? No, sí, seguro. Pues hay que, ¿verdad?, darle crédito al equipo de Brasil. Sabíamos que no iba a ser fácil. Un equipo, ¿verdad?, que es competitivo. También ellos hicieron su run para llegar cerca en el tablero, pero nosotros podíamos, ¿verdad?, mantenernos enfocados y salir con la victoria. Se festeja esta clasificación. Contame cómo es el alma del nicaragüense. ¿Qué se hace hoy o todavía se debe esperar porque no se logró nada? No, todavía no se ha acabado esto, ¿verdad? Ganamos uno, pero los equipos que faltan son equipos fuertes, equipos con mucha experiencia, y queremos, ¿verdad?, traer ese campeonato a nuestra ciudad de Managua. ¿Son los grandes candidatos a llevarse el trofeo? Yo pienso que sí, ¿verdad? Estamos en cancha local, estamos en casa, aquí es donde practicamos todos los días, aquí es donde damos, ¿verdad?, peleamos, sudamos todos los días y con nuestro sexto hombre, que es la fanaticada, definitivamente eso nos ayuda a tener más energía. ¿Tienen alguna promesa como equipo de si se llevaban el trofeo de acá? Yo prometo que vamos a darle 150% de esfuerzo, vamos a hacer todo posible para traer ese campeonato a la ciudad. ¿Qué les cueste si ganan? ¿No prometieron subir algún cerro, hacer algo, raparse, pintarse la cabeza? No, seguro. Cuando ganamos, vamos a festejar. Promételo acá. No, como te dije, yo voy a prometer que el equipo va a dar todo posible para traer ese campeonato a ustedes. Con tu apoyo, eso nos va a ayudar mucho salir como campeones. Gracias.